Gloria a Dios, bienvenido a su programa Jesucristo es el Señor. En este día tenemos una enseñanza muy bonita, muy edificativa para la gloria de Dios Padre y para su edificación. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, con el fin y el propósito que usted y yo seamos aptos y perfectos para toda buena obra. Gloria a Dios, gracias por su palabra, que es el poder de Dios, por su evangelio. Gracias porque es viva y eficaz. Y recuerde, Dios apresura su palabra para ponerla por obra, porque en el evangelio, que es la palabra de Dios, la justicia se revela por fe y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Gracias por su atención en este día. Permítame orar por usted para que el Señor a usted le dé sabiduría, revelación, entendimiento, y usted reciba la palabra del Señor y prevalezca. Gloria al Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, yo te alabo, te glorifico, te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz, te doy gracias por todos tus milagros, por todos los prodigios y señales que tú haces en cada hogar, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú salves, que tú sanes todo cuerpo, que tú te manifiestes en sabiduría, en revelación, en conocimiento, en el nombre de Jesucristo, y recibe la honra y la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. En este día tenemos a mi esposa con la enseñanza, Rosa Chavarín, que a usted le va a explicar un poquito más acerca de ser persistente, persuadir, estar firmes, buscar el reino de Dios y su justicia, escudriñar su palabra, mantenerse firmes, caminar en Jesús. Gloria al Señor. Ser sensitivo a la voz del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Muchas gracias. Con ustedes, mi esposa Rosa Chavarín. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Es un privilegio el poder estar entrando a su hogar y así poder aprender lo que la palabra de Dios nos dice, cómo nosotros los cristianos debemos de persuadir, cómo nosotros tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, cómo alabar al Señor con todo nuestro corazón, así nos encontremos en situaciones difíciles. La puerta es Jesucristo. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Gloria al Señor. Yo le invito ahora, querido hermano o amigo que me está escuchando, que leamos en la palabra de Dios, en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo del 3 al 5. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Gloria al Señor. Qué bendición es cuando nosotros decidimos en nuestro corazón buscar a Dios con todo nuestro corazón, servirle, alabarle. Cuando usted dispone en su corazón ir a la iglesia y a bendecir al Señor, cuando usted lee su palabra, cuando usted da el tiempo a la palabra para que la palabra de Dios le hable a su espíritu, es así como usted está siendo prosperado espiritualmente. Y así lo hizo este rey Usías. Y dice que él persistió, dice, en buscar a Dios. Persistió en medio de situaciones difíciles, persistió en oración, persistió en servir a Dios. Y Dios vio el corazón de él y le prosperó, dice aquí la palabra. Veamos también en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, y tú
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que nos perfecciona. La palabra de Dios es la que nos enseña como hijos de Dios a caminar en la luz que es su palabra. La palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos ayuda a caminar rectamente en los caminos del Señor, porque es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con la palabra de Dios nosotros nos perfeccionamos, nosotros nos instruimos, nosotros ayudamos a aquel que está en dificultades, cómo él debe de buscar, cómo debe de persuadir en oración, cómo debe él persuadir en la palabra. Por eso Josué 1:8 dice, nunca se aparte de ti esta palabra de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios nos alimente en su palabra, nosotros vamos a ser prosperados. Nosotros dice que todo lo que usted tocare será bendito, dice. Todo lo que usted pisare será suyo, porque así lo dice su palabra. Porque el deseo de Dios es que usted le conozca a él, que le conozca a él como el Dios vivo. Él no está pintado, él no es una estatua, él es real. Dios es un Dios real. Él quiere que usted le conozca a él como el Dios vivo, como el Dios real, como el Dios que está sentado a la diestra del Dios Padre. Ese Jesucristo, el Hijo de Dios. Él quiere que usted le conozca a él. Él quiere abrirle los ojos a usted espirituales a través de su palabra. Él quiere alumbrarle a usted cada momento de su vida. Él quiere alumbrar sus caminos. Él quiere guiarle por sendas de justicia. Gloria al Señor. Y así lo dice su palabra. Persistiendo en la oración, usted va a tener la victoria. Persista en leer la palabra, en aprender la palabra de Dios para que su espíritu sea llenado de la palabra de Dios. Y cuando usted venga a la presencia de Dios, traiga la palabra de Dios, la espada del Espíritu, delante de usted y reclame todas las promesas que Dios le ha dado a usted a través de su palabra, que son suyas en la oración. Y es como usted va a adquirir victoria. Todo problema será resuelto, toda muralla, todo aquello que le estorba a usted en su vida, usted lo va a traer con la palabra de Dios y va a derribar muros, va a derribar puertas de hierro, porque la palabra es poder de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios deshace todo aquello que le estorba a usted. Pero cuando usted, la palabra de Dios la siembra en su corazón y la habla, es cuando la palabra de Dios es efectiva en su vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios, aprendamos a cómo manejar la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. La oración es muy importante para el cristiano, porque la oración rompe todo yugo del enemigo. Estamos persuadiendo, estamos clamando a Dios. Gloria al Señor. Y aquí vemos un versículo que dice en Hechos 12:16, dice, mas Pedro persistía en llamar
Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Gloria al Señor. Era cuando Pedro lo tenían encarcelado. Pero todos los hermanos se reunieron y oraban para que él fuera libre de la cárcel. Ellos estaban constantemente orando a Dios, unánimes, orando, clamando a Dios para que Pedro fuera liberado, y fue la oración que hizo que el ángel de Jehová viniera a la cárcel y sacara a Pedro de la cárcel. Pero cuando ellos, dice, cuando Pedro tocaba la puerta, dice, y no le abrían, él persistió en llamar y llamar hasta que le abrieron la puerta. Gloria al Señor. Así es como Dios quiere que nosotros, aunque estemos en dificultades en la vida, en situaciones difíciles, no deje, hermano, de orar. No deje de clamar a Dios hasta que sea resuelto su situación. Tenemos que subir al monte de la oración. Tenemos que clamar a Dios, porque Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor. En Primera de Timoteo 4, versículo, capítulo 4, versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, dice, permanece en ellas para que tú aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpenos, tenemos que ocuparnos en la palabra de Dios, hacer que esa palabra se haga carne en nuestras vidas. Gloria al Señor. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria al Señor. Con nuestro testimonio vamos a persuadir, vamos a persistir en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en asistir a la iglesia, en ayudar a los hermanos, en hablar de la grandeza de Dios. También tenemos que hablarle a las almas para que vengan al camino del Señor. Tenemos que testificar, tenemos que persistir, arrebatarle las almas al enemigo para que ellas puedan conocer a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Yo le voy a pedir a mi esposo que él también comparta contigo persistir en su palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La Biblia nos declara que el poder de Dios está en su palabra. Y nosotros siempre hemos creído en esto y hemos aceptado por fe, por revelación del Espíritu Santo, que lo principal del cristiano nacido de nuevo en Cristo Jesús es estar en la palabra, poner la palabra en el Espíritu. Porque la palabra es la espada del Espíritu. La palabra del Señor se levanta y pelea por nosotros, y así nosotros podemos prevalecer en el camino del Señor. Gloria al Señor. Vivimos en unos tiempos, estimado y querido amigo, de mucha confusión, de mucha división, de muchas debilidades, podríamos decir, carnales, espirituales, de muchos complejos. Pero si nosotros prevalecemos en la palabra, si nosotros persuadimos buscar de Dios en espíritu y en verdad, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia en su palabra, nosotros vamos a prevalecer siempre firmes en el Señor. Y es lo que queremos nosotros en este día a usted avisarle, aconsejarle o recordarle que su palabra es viva y eficaz. Ahora, fíjense cómo dice Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 7, escuche, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Escuche, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Eso es persuadir. Es lo que Pablo estaba diciendo. Todo lo que era para mí ganancia, lo tengo como basura. Todo lo que era para mí cosas materiales, las tengo como pérdida por el excelente conocimiento de Cristo Jesús. Para hallarme firmes en la fe, con el propósito de seguirle, de buscarle a Él y conocerle a Él y el poder de su resurrección. ¿Cómo me gustaría que usted en este día hiciera una decisión así? Yo todo lo voy a tener como basura, como pérdida, por el conocimiento de la salvación, por el conocimiento del Evangelio, por el conocimiento de la voz sensitiva del Espíritu Santo. Tomar mi cruz, negarme a sí mismo y seguir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y que solamente en Él está y es la vida eterna. Pero la única forma, estimado y querido amigo, de poder nosotros caminar en la firmeza del Evangelio es persuadir en la palabra, es persuadir en la oración, es estar firmes en el escudriñamiento de la palabra, guardarla en el Espíritu, meditar en ella y confesarla en el nombre de Jesús o desatarla en el nombre de Jesús, porque dice su palabra, Jeremías 1:12, dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así dice Dios. Cuando usted desata la palabra, cuando su hombre interior, su espíritu está lleno de la palabra y usted la desata, Dios automáticamente mueve su poder para ponerla por obra. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Con ustedes una vez más mi esposa. Gloria al Señor. Vamos a leer en San Lucas capítulo 18 hasta el versículo 8 y dice así la palabra. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gloria al Señor. Nos hace el Señor una pregunta a nosotros. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros no desmayemos, que siempre oremos sin cesar, que clamemos a Él en todas situaciones. Clame a Él, vaya directamente al trono de la gracia, al donde usted va a encontrar el oportuno socorro para su necesidad, porque Él es el Dios Todopoderoso, el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. No hay nada para Dios que sea imposible. Está en que nosotros le busquemos a Él de todo corazón, como nos dice aquí la viuda. Ella persistió y persistió hasta que el juez le hizo justicia. Gloria al Señor. Y aquí nos dice, si este hombre que era injusto, que no temía a Dios ni respetaba a hombre, le hizo justicia, dice, ¿cómo no nos hará justicia el Dios de los cielos si nosotros le buscamos a Él de día y de noche? Si nosotros siempre estamos delante de su palabra, si la palabra de Dios abunda en nuestros corazones y nosotros le clamamos a Él en nuestras necesidades,
Él va a oír su palabra, él no va a negarse a sí mismo, porque la palabra de Dios y Jesús son uno. Él no puede negarse a sí mismo cuando nosotros venimos a él ante el trono de su gracia clamándole, él nos va a oír. Yo no sé cuál sea su situación en la cual usted se encuentre. Yo quiero decirle, yo quiero darle la buena nueva que Jesucristo es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Él nunca ha cambiado. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Gloria al Señor. Yo quiero ahora que usted ha oído esta palabra de Dios, usted ha escuchado la palabra de Dios. Yo quiero invitarle ahora de que usted haga una decisión ahora, después que usted oyó la palabra. La palabra es viva y eficaz. ¿Quiere usted darle la oportunidad a Jesús venir a su corazón? La palabra de Dios dice, ¿qué dice? Pues cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quiere usted hacer esta oración conmigo? Repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo vengo ante ti, Señor, y yo te pido ahora que tú me perdones todos mis pecados, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que tú me limpies con tu sangre, Jesús, y me selles con tu Espíritu Santo para vida eterna. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Si usted se encuentra enfermo, la palabra de Dios es sanidad para su cuerpo. Vamos ahora a deshacer toda obra que el enemigo ha puesto en su cuerpo. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, Señor, y yo destruyo ahora todo cáncer, todo dolor de hueso, toda molestia en su cuerpo. Yo lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Yo hago estos cuerpos libres, Señor, sanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, cubro todos estos cuerpos con la sangre de Jesús, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies, y los hago libres para la gloria de tu nombre. Reciba su salud y manténgase en salud todos los días de su vida hasta que Cristo venga. Si usted está pasando alguna necesidad económica en su vida, Jesucristo es el que suple sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar para quitar de su hogar, de su vida, toda pobreza, toda necesidad, y deje que Dios obre ahora en su vida, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de pobreza, de necesidades, toda escasez de trabajo. Padre, yo lo ato y lo echo fuera y lo envío a los lugares secos, en el nombre de Jesús. Y yo te pido, mi Dios, que tú bendigas cada hogar, Señor, cada padre, cada madre, cada hijo, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Dinero se suelto ahora, en el nombre de Jesús, y todas esas rentas sean pagadas. Todos esos biles sean pagados y haya alimento en la casa, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te doy, porque tú oyes nuestra oración y porque todas estas miles de almas tú les has bendecido, tú los has prosperado y han oído hoy tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ahora mi esposo le dará un saludo a usted también. Gloria al Señor. Gracias, gracias por este privilegio, esta oportunidad que usted nos dio. Recuerde, Jesucristo es el Señor. Es un ministerio que el Señor está levantando con la hermana Rosa. El Señor la está bendiciendo grandemente porque vemos que la palabra del Señor fluye de su espíritu
Oh, muy bonito, fluye en poder, en gloria. Y el consejo que le podemos dar en este día a usted es que compre una Biblia, vaya a una iglesia, léala y dele gloria al Señor. Alabe a Dios, glorifique al Señor en el nombre de Jesús. Dele honra y gloria en el nombre de Jesús. Y todo lo que le pida usted a Dios, pídalo en el nombre de Jesús y Dios se va a manifestar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias porque sabemos que usted recibió. Nosotros sabemos que usted recibió. Dios le bendiga. Nos vemos hasta el próximo programa. Y recuerde, Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Bonito.